Hoy presentamos Narbona. Estamos en uno de los lugares más antiguos del país, cuya fecha de fundación data de 1738, testigo de la historia fundacional del Uruguay. Bienvenidos a la Estancia de Narbona. La Estancia de Narbona es uno de los lugares más conocidos aquí en Carmelo, no solo por su riquísima historia, sino también por los innumerables relatos de eventos paranormales que allí suceden. Paredes de su casco, según se dice, encierran muchos secretos, pero sobre todo la enigmática y misteriosa capilla, en donde no solo se encuentra una antigua virgen, sino también la entrada a los túneles, donde se dice que aún yacen los cadáveres de muchos esclavos. Cuando llegamos a la estancia, conocimos a María Julia. María Julia, ¿cuál es tu vínculo con la estancia de Narbona? Que nací acá y estoy acá y estoy trabajando con el Ministerio de Cultura, señor. ¿Sus padres vivieron acá toda la vida? ¿Cómo es su historia? Desde el año 1929. Ellos vinieron de Ombú, de la Valle, de cuidadores. Mi mamá sola cuidaba acá y él trabajaba en otro lado. Bien, o sea que usted tiene como el legado de sus padres de en verdad, el cuidado de... Así es. Más me quedé por la imagen de la Virgen que por toda la casa. ¿Qué siente usted, que si yo le digo la estancia de Narbona, ¿qué sentimientos? Bueno, yo te soy muy sincera, que para mí es mi casa toda. No distingo una ni otra. Para mí es toda mi casa. El día que falte María, esto se viene abajo. María es el alma de este sitio. María es el alma de este sitio. Julia, toda la vida viviendo acá, nadie como usted conoce este lugar. Es verdad. Si yo le digo a nivel de energético, ¿no? ¿Qué siente, qué tipo de energía emana la estancia de Narbona? Bueno, la capilla es donde hay más energía. En las otras habitaciones hay, pero no tanto como en la capilla. Yo creo que sí, la capilla algo tiene, yo no sé lo que es, pero algo tiene. El casco también, a mí me impone la cocina y toda esa parte de los, y la parte de los esclavos, a mí no me gusta acercarme, no es una cosa que yo, no. ¿Por qué? No sé, es una decisión, no sé por qué, tampoco me lo pregunté nunca, ¿no? Solo el hecho de pensar que podían, de los esclavos, igual que cuando yo estuve en la calera de las huérfanas, sabía toda la historia de todo lo que había ahí abajo, te daba un poco de repelús. Porque en la capilla está la entrada, que se divide en las salidas. Lo que hay en la capilla, ese agujero que vemos... Sí, que está tapado con una tapa. Esos son túneles. Esa es la entrada de los túneles. La única entrada que se ha conocido. Esos túneles eran para escapar de los malones de los indios. Cuando los atacaban, escapaban a Narbona, no los esclavos. Los esclavos, los que podían, los mataban, y los que no... Se iban. ¿Se mataron esclavos en este lugar? Bueno, Narbona, después de terminados los túneles, los mataban y están sepultados entre la capilla y los costados. Es un sitio que tiene tanta historia que las paredes respiran historia. Y eso puede ser la energía que despide todo este sitio, ¿no? Una historia que posiblemente nunca se llegue a saber. Eso es lo que hace que todo este sitio tenga un cierto misterio. Pero se sienten, sí, se sienten. A veces parece que llorara una persona entre un pozo. Y ese pozo no existe. Puede ser también el mismo sufrimiento de los esclavos, de las cosas que han pasado ellos. La parte de la casona. ¿Qué siente? Como eso cuando uno está cansado que empieza a suspirar. ¿Suspiros? Sí, suspiros fuertes.
Yo a veces me he salido para afuera porque llegó visitante y es una cosa que de adentro, no es que haya nadie. Yo siento mucho amor por la Virgen, mucho cariño, porque esa Virgen fue salvada por mi madre. Porque si no hubiera sido por ella, no la ve ninguno de ustedes. ¿Usted siente en cierto modo que le quedó ese legado? Sí, porque ella siempre me dijo, lo único que te pido es que si algún día te vas, no se la dejes, llévala. Pelea por la Virgen y llévatela, no se la dejes. Porque conforme la quisieron destrozar, que tampoco queden ellos con ella. Pero digo, es del lugar de ella, mamá. Y se hizo para eso, y la copilla, para la Virgen. Tenemos que salvarla de que ella quede acá. ¿Estás grabando, Victoria? Bueno, estamos conociendo esta capilla y realmente se siente una energía distinta, una sensación diferente al resto de la estancia. Como hacía referencia María Julia. Es una sensación totalmente diferente a los otros sectores que estuvimos recorriendo. Estaría bueno enfatizar también esta noche acá en la capilla, ¿no? Sí. Sobre todo también poder hacer alguna experiencia nueva con respecto al ruido blanco. ¿Podemos hacer la experiencia de combinar ruido blanco en imagen y ruido blanco en sonido? Utilizar el SB7 y una televisión. Para que haya el barrio también. Exactamente. Se han documentado apariciones dentro del ruido blanco en imágenes. Así que sería un buen lugar para hacer esa experiencia, ¿no? Sí, yo pienso que sería muy bueno, sobre todo teniendo en cuenta que debajo de esa tapa están la entrada a los túneles que tanto se mencionan, donde obviamente se dice que están los restos de los esclavos que trabajaron acá. Es cierto, nos contaron, María Julia nos contó que los restos de los esclavos pueden estar enterrados alrededor de este lugar. Eso también puede movilizar una energía importante. Sí, son como dos temas, ¿no? Por un lado el tema de los esclavos y por otro lado todas las vivencias que percibió María aquí en la capilla de Viviendo tantos años. Exacto, es un lugar muy antiguo, 1738. Vayamos a ver lo que sucedió acá y realmente no se sabe, no está documentado. Pero solamente entrando y sintiendo la energía que se siente, sin duda tenemos que poner énfasis en este lugar, porque sabiendo lo de los esclavos, sabiendo los relatos de María y lo que nosotros sentimos, puede ser un lugar realmente donde... Yo pienso que se pueda documentar cosas. Exactamente, que haya manifestaciones más fuertes. Así que es una buena idea hacer esa experiencia de la tele y el SB7. En este antiguo lugar, donde existió trata de esclavos, se relatan eventos inexplicables de todo tipo, desde apariciones, ruidos a cadenas y gritos de dolor. Vamos a pasar la noche entera en esta estancia para tratar de acreditar si aún existen rastros de su actividad paranormal. Luego de un pequeño descanso en el hotel, se hizo la noche y volvimos a la estancia de Narbona. En el camino, no dejaba de pensar que me acercaba a uno de los lugares más antiguos y testigo del proceso fundacional de mi país, pero también a la historia de María Julia y sus más de 80 años en este lugar, habiendo perdido a todos sus seres queridos en la estancia de Narbona. Bueno, vamos a comenzar el encierro aquí en la estancia de Narbona. Les vamos a mostrar ahora dónde tenemos ubicada la base. Colocamos esta televisión en una de las habitaciones de esta antigua estancia y ustedes pueden ver que está Victoria, Silvina, Andrés y también está María Julia, que es la guía turística del lugar y la persona que se crió aquí y vive permanentemente en esta estancia. Así que vamos a comenzar el encierro en esta antigua estancia de Narbona. Vamos.
antes de comenzar la investigación, personalmente me encargué de colocar el REMPOD justo debajo de la Virgen, sobre el altar de la capilla. Me aseguré de que estuviese funcionando bien y lo dejé a la vista de esta cámara fija. Siendo así, monitoreado por nuestros compañeros en la base durante toda la noche. Hecho esto, comenzamos la investigación por las habitaciones de la estancia de Narbona. Yo voy a dejar mi cámara acá. Vamos a colocar, ustedes saben que el REMPOD detecta actividad electromagnética, a ver si podemos detectar algo en esta habitación. Lo voy a colocar aquí en el piso. Ahí está inactivo. Como siempre, si acerco mi mano, va a sonar, detectando mis campos electromagnéticos. Se dice que esta estancia perteneció a Narbona. ¿Escuchaste? Sí. Carajo, fue eso. En ese momento me pareció escuchar una voz femenina. Sin embargo, la única mujer que estaba en la habitación con nosotros era Sinara, y ella no habló. Nuestras grabadoras registraron lo siguiente. Perteneció a Narbona. Sí, suspiros fuertes. Yo a veces me he salido para afuera porque llegó visitante y es una cosa que de adentro, no es que haya nadie. Ahí pueden ver que el REMPOD sigue inactivo, sin detectar ningún tipo de variación electromagnética. Lo que vamos a hacer, lo vamos a dejar en la habitación y vamos a pasar a esta habitación, que es una antigua cocina. Cuidado. ¿Qué energía se siente en este lugar? Aquí hay más aberturas, entonces corre un poco más de aire. Bien, yo tengo aquí el SB7. Si estamos sintiendo que está cambiando la energía del lugar, vamos a ver si se pueden comunicar por este dispositivo. ¿Hay algo con Martín, con Sinara y conmigo en esta estancia? ¿Hay más de una persona afuera? ¿Quién los mató? ¿Entendiste? ¿Fui yo? Fui yo. ¿Sí? Siento como que hay algo acá que nos está amenazando. Y todo el mundo concuerda de que la capilla de este lugar es el centro energético. Incluso está la entrada a los túneles donde aparentemente se hacía el tráfico de esclavos. E incluso se dice que están los restos de muchos de ellos. Si lo que está oprimiendo esta estancia está acá con nosotros y nos está esperando en la capilla, creo que es hora de que vayamos a ese lugar y vamos a hacer una experiencia nueva por primera vez en Rastros con ruido blanco, pero en imágenes. Así que vamos a volver a la base, vamos a cargar un poco nuestras baterías y vamos a ir a investigar la capilla de la estancia de Narbona.
Bueno, vamos a continuar la investigación. Como ustedes pueden ver, Sinara va a acompañar ahora al equipo aquí en la base y vamos a ir con Martín, que me está filmando, a la capilla aquí en la estancia de Narbona. Bueno, vamos. ¡Jua! Vamos, Tincho. Estoy entrando acá a la capilla. Y como pueden ver, desde que entramos, la luz del rempo comenzó a encenderse. Cuidado, Martín, que acá está la entrada a lo que eran los túneles. La luz del rempo empezó a encenderse. Como ustedes podían ver, estaba siendo monitoreado por la base y estaba totalmente inactivo. Me voy a acercar. Aquí está esta virgen que es muy antigua. Y pueden ver que el REMPOD sigue encendiendo la luz, detectando variaciones electromagnéticas. Hay movimiento. Abajo de la... Estamos sintiendo... Esta es la entrada a los túneles. Donde se dice que están los restos de los esclavos. Y además, donde se dice que se traficaba esclavos. Hacia donde miremos hay imágenes religiosas, hay ruidos y estamos justo sobre... Martín. ¿Lo escuchaste? Como ustedes vieron, el REMPOD había estado inactivo toda la noche, siendo monitoreado por la base. Desde que ingresamos a la capilla, comenzó a encenderse, como si algo o alguien quisiera decirnos algo. A partir de este momento, se desatarán manifestaciones paranormales casi permanentes. Incluso algunas, ni siquiera tendremos tiempo de poner repetición. ¡Prendió la luz! ¡Mirá, mirá! ¡Ah! ¡Martín! Oh. Sentí que se me acercaba algo y justo se prendió más. ¡Mirá! Cuando dije que íbamos a abrir esta puerta, comenzó el REMPOD a sonar mucho más fuerte. ¿Abrí? ¿Eh? ¿Abrí? ¡Vamos a abrir! No. ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste ese gruñido? ¿Escuchaste ese gruñido? El REMPOD estuvo inactivo toda la noche, ¿sí? Lo estuvimos monitoreando a través de la base. Y en cuanto entramos a esta capilla, comenzó a sonar. No solamente a detectar variaciones electromagnéticas, sino a hacer el sonido como cuando yo les muestro que toco la antena. Yo me voy a acercar a este lugar. Me voy a acercar a este lugar. Son cerca de las 3:30 de la mañana. Se dice que es la hora cuando hay más actividad. ¿Te molesta que intentemos abrir esa puerta? Martín, mirá, y dejó de sonar. Eso es un sí. Ese es tu sí
Encender esa luz verde es tu sí. Observen que cada vez que hablo de abrir esa entrada a los túneles, se enciende la luz verde, lo que significa que detecta campos electromagnéticos más fuertes. Voy a abrir esa puerta. Otra vez el gruñido. ¿Lo escuchaste igual que yo? Sí, sí. Es como que... acá, ¿eh? Acá está. Acá. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar esa cámara tomando el REM pod. Vos tomás a mí, Martín. Tenemos esta cámara en este lugar para hacer una experiencia nueva. Pero según cómo se han dado las cosas, vamos a abrir esta tapa, que aparentemente es lo que genera la energía aquí adentro. Les reitero que es la tapa que daba a los túneles por donde se hacía el tráfico de esclavos y donde se dice que están todavía los restos de muchos de ellos. Vamos a ver qué se desata después de abrir esta tapa. La voy a abrir. Mirá. La voy a abrir. La voy a abrir. La voy a abrir. Cada vez que intento abrir esto, el REM pod como que me advierte de algo. La voy a abrir. Ahora. ¿A vos te parece que eso puede ser casualidad? No, sin duda que no. Es la tercera vez que digo la voy a abrir y suena. Hay algo que no quiere que la abras. La voy a abrir y voy a ver. Vamos a ver qué va a pasar. La voy a abrir y vamos a ver qué va a pasar. Yo. ¿Escuchaste? Cada vez que quiero abrir esto... Pero escucho el gruñido. El gruñido, sí. Tengo que abrir esta puerta. La voy a abrir, aunque me hagas gruñidos. Mirá. Miren, por favor. Les reitero que el REM pod estuvo inactivo toda la noche. La voy a abrir. Por más que me hagas gruñido, por más que me enciendas el REM pod, voy a abrir esta puerta. La voy a abrir, Martín. Otra vez. La voy a abrir igual. Otra vez el gruñido. Ya la abrí. Mirá, se enloqueció. Aquí está la entrada de los túneles que tanto no querían que abriéramos. Veo la llanta muy cerca. Sí. Pueden ver mis pies. Esto tiene una altura de unos 2 metros. Y esto es lo que hay. Voy a
A bajar mi cámara. El rempot sigue sonando. Esto es lo que hay aquí abajo. Está tapiado el túnel, pero en la época la salida era por ahí. Decidimos aprovechar tanta actividad, quizás como nunca, para realizar un experimento nuevo, en donde combinamos imagen y sonido de ruido blanco. Pero nada extraño pudimos capturar, así que decidí tomar el láser y continuar interactuando con el rempod. Hay algo que está manipulando este rempod. A través de esta rejilla láser te podemos ver. ¿Te podés alejar del rempod? Y sabemos que estamos hablando con algo inteligente. Dejalo de hacer sonar. ¿Quisieron llevarse a esta virgen? Se observan con atención en la parte inferior de la Virgen, justo sobre el rempod. ¿Quisieron llevarse a esta Virgen? La red láser desaparece algunos segundos y vuelve a aparecer. Inmediatamente, el rempod suena. ¿Puedes hacernos algo a Martín y a mí? Escuchate. Gruñido de vuelta. Sí. Es como el quinto o sexto gruñido que grabamos. Sí. El rempod sigue detectando actividad electromagnética. Vamos a tapar esto. Martín, ¿tenés luz? Mientras me disponía a tapar la entrada a los túneles, nos avisaron de la base que María Julia se estaba sintiendo muy extraña y necesitaba ingresar a la capilla. ¿Sí? Que venga con Sinara, por acá. Que venga con Sinara. Están encendiendo todas las luces, miren. Miren, miren. Martín, tómalo, por favor. Mirá, se apagó. Lo que acaba de pasar... ¿Estás jugando con nosotros? Lo que acaba de pasar es que Andrés nos avisó desde la base que María Julia, la persona que vive aquí hace muchos años, quiere entrar a la capilla en este momento, está en la base y va a venir acompañada de Sinara. María Julia. ¿Me ves? Sí, sí, yo lo sé. Vení. Nos dijo Andrés por el handy que sentías la necesidad de venir a la capilla. Es verdad. Estabas en la base recién con el equipo. Estamos teniendo actividad muy fuerte aquí adentro. Sí. ¿Cuál es la necesidad que sentís de venir? Mira, la necesidad que quiero que ustedes observen es en aquel rincón allá. ¿Te animás a enseñarnos sí, el lugar que nos decís? Sí, sí, claro. Te dame sigo. Dame la mano si querés, así vamos juntos. Vale. Fíjense que el rempod dejó de sonar.
Estaba sonando permanentemente antes de que entrara María Julia. Lo voy a morir. Te sigo. Por favor, ten cuidado. No. No, esto quedó. Se acercó, observen por favor, se acercó María Julia a este lugar y empezó a encender las luces de una forma que no lo había hecho hasta el momento, ¿eh? Está como enloquecido. Miren, por favor, ese aparato, María Julia, lo que hace es detectar variaciones en el ambiente, ¿sí? Electromagnéticas que están asociadas a manifestaciones extrañas o paranormales. Este juego de luces que está haciendo ahora... No lo había hecho, por favor, ya lo veo. Exacto, no lo había hecho. Yo voy a acercar mi mano para que veas. Sí. Me alejo mi mano y lo sigue haciendo, mirá. Sí, lo sigue haciendo, ¿verdad? O sea que no somos ninguno de nosotros que lo está haciendo. No, no, claro que no. Eso no tiene una explicación racional, por lo menos en este momento. Y además, que vos viste que estuvimos investigando otra zona de la estancia y esto estuvo todo el tiempo... Sí, no. ...apagado o inactivo. Sí, no puede. Y ahora que estamos nosotros, está sonando y ahora que estás vos, está haciendo ese sonido extraño y ese juego de luces que es la primera vez en la historia del programa que las hace. Bueno. ¿Será que no quiere que me separe de ella? Vamos a ver, yo le tengo que contar a la gente lo que está pasando, ¿sí? Sí. Te dirigías a un rincón muy especial. Te sigo. Es acá. Síganla, por favor, a ella. ¿Quieres que le alumbre? No, la cámara de acá. ¿Vos querés que yo apague aquello? No. ¿Qué estás haciendo, María Julia? Levantando una cosa que está tapando un agujero. ¿Qué hay en ese agujero? Es el piso de la capilla. ¿Y por qué para vos es un rincón tan importante? No te puedo decir en la cámara. ¿No me puedes contar? ¿Es algo personal tuyo? Sí. ¿Y para vos que ese dispositivo esté haciendo ese juego de luces tan extraño, te hace sentir algo? ¿Qué es lo que sentís? Y siento una cosa que me corre por todo el cuerpo, todo. Lo que pasa es que ella no querrá que yo me aleje y que nunca dejo entrar a nadie hasta acá. ¿Qué es lo que sentís en el cuerpo? Todo como una electricidad, como una cosa, como una energía que me atrae acá. Lo que está sintiendo María Julia, que lo explica a su manera, es lo que nosotros siempre decimos en los programas, que es ese cosquilleo, esa sensación, claro, que es difícil de explicar. Es difícil de explicar. Que es difícil de explicar y transmitir a través de una cámara. Pero es la misma sensación porque es la que tenemos desde que entramos con Martín a esta capilla. No sé si, Martín, compartís. Totalmente, sí. Es una sensación que es inexplicable. Se te va por todo el cuerpo. Sí, cuerpo, como le decía ella. Es como un nerviosismo, así como un nerviosismo. Ahora le vamos a explicar mejor sin el ruido del REM pod, pero te queremos dejar que vos hagas lo que viniste a hacer, era levantar esa tapa. Sí, sí. Bueno, ¿querés hacer alguna pregunta? ¿Querés... No, nada. ¿Querés comunicarte con algo, con alguien? No. ¿Aprovechar esta oportunidad? La única oportunidad que deseo es que mis padres estén en paz donde están. O sea que lo que viniste a hacer tiene que ver con eso, con tu familia. Con mi familia. Con mi esposo. ¿Con tu esposo también? Bueno, tranquila. Tranquila. Esto es... A veces lo que es difícil de transmitir, que son los sentimientos y las sensaciones que juegan en esto. Mi madre trabajó mucho, cuidó mucho esta capacidad.
muchos años. Vamos a apagar porque está haciendo un ruido. Rempo, ya sabemos que se está manifestando. Y tenemos a María Julia. Tenemos a María Julia emocionada en este momento. Es lo que decimos que a veces a través de una cámara, una pantalla, es difícil de transmitir, que son las sensaciones y los sentimientos que juegan en este tipo de investigaciones, que se sienten en estas investigaciones. Es verdad. Entonces, María Julia, vos vivís acá hace muchos años, sí, naciste acá, nací, te criaste. Acá, me crié acá. Mi madre cuidó 24 años siendo de una familia Fontana y después cuando compró el Estado siguió cuidando ella. Y hoy entras a esta capilla en la mitad de nuestra investigación y te, sí, emocionás. Es verdad. ¿Qué es lo que sentís en este momento? Siento una emoción que me parece que viera a mi madre acá. ¿Sentís que está tu madre acá? Sí. ¿Sentís que puede ser ella la que está generando esta actividad? Es verdad. Cuida mucho, sí. Ella cuida mucho este lugar. Bueno. En este momento, en este preciso momento, la grabadora digital captura esta voz femenina. Vamos a Sinara a acompañar a María Julia. ¿Sí? Nosotros vamos a quedarnos unos minutos más. Sí, sí. Y te vamos a acompañar a la salida. Nos vamos a quedar unos minutos más con Martín. Ojo acá. Sí, cuidado acá. Cuidado, querida. Sí. Cuidado, Sinara. Sí, sí, bien. Sin, ¿vos la acompañás, sí, a la base? Sí, sí. Nosotros vamos a estar con Martín, unos minutos más y ya volvemos a la base con María Julia y contigo. Dale, bárbaro. ¿Bien? Bien. ¿Cómo estás, Martín? Estoy un poco conmovido, creo que ese sentimiento de ella que recién estaba hablando, creo que traspasó un poco más de la cámara. Y creo que nos tocó a todos, sobre todo acá en este lugar donde ella fue directamente a abrir un hueco, que bueno, no sabemos qué es, pero bueno, más o menos uno imagina que puede llegar a ver así. Y la verdad que estoy profundamente conmovido por el testimonio de ella, ¿no? María Julia. Te devuelvo tu cámara. Estas situaciones son lo que le dan sentido a un programa como Rastros. Mucha gente duda de si es verdad o no. No me voy a poner ahora a hablar de eso. Pero estas situaciones, las emociones a flor de piel y lo que se siente, es lo que le dan sentido a nuestro programa. Y es en el fondo la esencia de Rastros. Yo también estoy conmocionado, trato de mantener un poco la cabeza fría y vamos a hacer un último intento con el SB7 y con el REMPOD y nos vamos a ir a la base. Martín, yo mi cámara, no sé qué pasó con todo este entrevero. Creo que la dejé por allá, pero se apagó. No sé si vos... Se apagó el que está arriba. Sí, tenemos eso nada más. Ya cada vez no nos queda batería de nada. Ya es muy tarde, prácticamente no nos queda batería de nada. Se han consumido las baterías. Teníamos una cámara de espectro completo arriba, se agotó. Mi cámara que estaba colocada ahí se agotó después que entró María Julia. Y ustedes vieron los campos electromagnéticos con el REMPOD, cómo empezaron a activarse de una manera increíble.
¿Podés acercarte nuevamente al REMPOD y utilizar esto para despedirte? En el momento que pedí que se acerque al REMPOD, ustedes lo están viendo. En el momento que pedí que se acerque al REMPOD, observen. En el momento que pedí que se acerque al REMPOD, que estaba inactivo, para despedirse, obsérvenlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo último. Mira, Martín. Esto a mí me deja sin palabras. No tengo mucho más para decir. Estaba inactivo, estaba totalmente inactivo. Lo vieron. Y cuando pedí que se acerque para despedirse, sonó. Yo creo que esto es el final de una increíble investigación aquí en la capilla de Narbona, llena de sensaciones de todo tipo, una investigación que nunca me voy a olvidar. Pero Tincho, quiero que me des tu conclusión de esta investigación que creo que ha sido distinta, ¿no? Como decías vos, creo que las emociones juegan por encima de todo, por encima de la tapa, por encima del REMPOD que nos contestó de manera única, inteligente, irrepetible, como creo que hasta el momento nunca nos había pasado en un programa. Y después de todo, la emoción de María Julia fue creo que algo que sentimos todos. Sentimos todos más allá de donde lo estuviéramos viendo. Te devuelvo tu cámara. Como les decía, ya está por amanecer. Nos quedamos sin batería prácticamente en todos los equipos que teníamos en esta capilla. Lo único que nos queda es la cámara de Martín. Me adhiero a las palabras de Martín. Me adhiero a tus palabras, Tincho, y realmente son tantas las emociones y tanto lo que documentamos que creo que es hora de volver a la base y terminar la investigación. Esta investigación distinta, diferente y sumamente, en lo personal, inolvidable. Así que vamos a volver a la base y damos por terminada la investigación en la estancia Narbona. Vamos. Una cosa que me parecía que se me iba todo el alma al cuerpo, todo entero, vieron, porque la verdad, para mí fue un choque muy grande. Me referí en el sentido de que me corrió una cosa todo el cuerpo, como que había quedado paralizada, porque la verdad. Un recuerdo, sí, distinto. Sí, fue un recuerdo distinto. Porque al preguntarme por ellos, así que estábamos hablando, me parecía que a mi madre la sentía hablar ahí. ¿Usted la sintió hablar? Sí, en ese momento la sentía hablar a ella. Me parecía que a mi madre la sentía hablar ahí. La veía como se caminaba ahí. Estas situaciones son los que le dan sentido a un programa como Rastros. Mucha gente duda de si es verdad o no, no me voy a poner ahora a hablar de eso. Pero estas situaciones, las emociones a flor de piel, lo que se siente, es lo que le dan sentido a nuestro programa. Y es en el fondo la esencia de Rastros.
difunde la esencia